Hey, pero ¿qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a cómo subir de reputación muy, muy fácil. Además, pues cierto nivel nos van dando varias cosas. Si quieres que te saque, como qué cosas nos van dando en cierto nivel, lo más importante, solo deja ese like, mi pana, porque en sí son 1000 niveles de reputación. Y pues hay varias cosas como lo que son pinturas, los premios especiales, que es lo más importante, y varias cosas más. Entonces, si quieres que te saque ese video con los niveles más importantes de reputación y las cosas que nos dan, solo deja ese like, mi pana, y próximamente te voy a traer ese video. Y ahora sí, pues, ¿qué cosas nos ayudan a subir lo que es la reputación? Primero que nada, pues hay que meternos aquí a nuestro, bueno, el Carmit o como se llame esta cosa. Y vamos a empezar con la primera, que es los precios especiales. Como te digo, son muy importantes porque por cada coche nos van a rebajar medio millón de dólares aproximadamente. La verdad es muchísimo dinero. Y acuérdense que ahorita salieron 10 coches. Si nos bajan medio millón, nos estamos ahorrando 5 millones. A la vez es un buen, ¿eh? Con el precio especial 5 millones, porque en sí son 5 millones que te ahorras. Demasiado, demasiado dinero. También otra cosa que podemos obtener ya con la reputación es lo que son las prendas que las tenemos bueno, por este lado que aquí le encontramos. Son prendas que pues algunas me llaman la atención. Me gustaría desbloquear las que son las sudaderas de diseñador más o menos. Que algunas playas, como ven, están muy, muy bonitas. Vean esas sudaderas, también algunas están padres, pero las que más me gustaron fueron estas. Estas yo siento que están preciosas. Y después también encontramos lo que son estas como de cuero. Después estas, que estas sí no me gustaron. Siento que están muy feas. Y por último tenemos estas que igual tampoco me gustaron. Como también podemos encontrar lo que son los tatuajes. Con los tatuajes igual con nivel de reputación lo va subiendo. Otra cosa que es importante, lo de reputación para desbloquear, son los tuneos, ya sea las ruedas o la pintura especial de nuestros coches. Como ven, vamos aquí a ruedas. Bueno, aquí en blindaje pues no hay nada que ver, ¿verdad? Pero en ruedas sí. Tenemos aquí varias desbloqueadas que las tenemos aquí abajo. Y la verdad es que están muy guay. Algunas están muy guay. Pero hay que desbloquearlas, obviamente, subiendo la reputación. Como también la pintura de diseño, que vámonos hacia repintado, creo que está. No, pintura de diseño, sí. Y aquí encontramos algunas que están muy, muy bonitas, por decir. Esa me encanta. Esa ya no tanto. La última, la de camuflaje, no me gustó. Pero hay que bueno, la que les acabo de decir está preciosa. Y ahora sí, pues vamos a empezar. ¿Cómo vamos a poder subir ese nivel de reputación? Primero que nada, estando aquí en el Carmit. Si estamos aquí, cada hora me parece que te sube un nivel. Entonces ahí lo puedes dejar AFK y cada hora te va a estar subiendo lo que es un nivel. Lo otro es también probar estos vehículos de prueba. Por cada uno que te subas nos va a estar dando nivel de reputación. Si ya probaste uno, ve con los otros dos porque también te van a dar nivel de reputación. Por eso decir, este yo no lo había probado. Nada más he probado el Pifter Comet S2. Y aquí le vamos a dar a entrar con otros jugadores a ver si hay alguien más por ahí por la pista. Y ahorita que entremos van a ver la magia, que nuestro nivel de reputación va a empezar a subir solito. Y así de fácil, nada más probando esos nuevos vehículos. Recuerden que estos van a cambiar cada semana. Entonces cada semana vengan a probarlos porque les va a dar más niveles de reputación. Como ven, ahí estamos subiendo, que nos subió muy poquito, como un cuarto. Pero pues es algo, ¿no? El nivel de reputación es algo. Otro que también podemos hacer son los contrarreloj y las actividades que tenemos ahí de enfrentamiento. Y la otra de abajo, que no me acuerdo cómo se llama. Pero esas también las podemos ocupar para subir de nivel. Más o menos te sube como medio, más o menos medio nivel. Y pues la verdad, pues también viene bastante, bastante bien. Recuerda que eso tiene un timeout, o no sé cómo se le diga bien, que si acabas tú el contrarreloj y quieres volver a empezar, no te va a dar el mismo nivel de reputación, sino te va a dar muy, muy poco. Entonces te tienes que esperar aproximadamente como una hora y ya lo vuelves a intentar. Como ven ahí, sí nos sube varios nivel, más de medio yo creo. Y pues está muy, está chetada esta cosa del contrarreloj. Te digo, también puedes hacer las otras cosas que son de enfrentamiento. Y la otra, no me acuerdo cómo se llama, marcadores, algo así se llama. Pero ahí está, también con eso ustedes pueden subir rápido de nivel de reputación. Esperemos que pronto a lo mejor llegue a salir un bug.
Si llega a salir este, yo se los voy a traer obviamente para un truco, para que pues lleguen rápido al nivel 1000, porque pues ya llegando al nivel 1000 es el máximo nivel y ya vamos a tener desbloqueado todos los precios especiales, la ropa, los tatuajes, pues sí, todos los tuneos y pues varias cosas que nos traen ahí. Por eso te digo que muy pronto te voy a sacar ese video para que te, más que nada para que te enteres qué es lo mejor que podemos agarrar en ese, sí, con el nivel de reputación así. Y ahora sí, pues aquí nos dejó una pantalla negra infinita casi casi. Después como de 30 a un minuto tardó en cargar. Y también vamos con el siguiente. Una de las cosas también muy chetadas para subir es las actividades. Las nuevas actividades que salieron de persecución y carreras urbanas están muy chetadas para subir de nivel. Creo que es lo que más te da actualmente. Entonces, si quieres subir rápido, ponte a farmear estas cosas porque aquí tenemos 7 mapas de persecución diferentes y también en carreras urbanas tenemos lo que son 7 diferentes. Ahí para que tú subas muy, muy, muy rápido de nivel de reputación. Y también te recuerdo que llegando al nivel 20, creo que es algo de lo más importante, puedes desbloquear lo que es el Card Meet privado. Que pues yo me voy a apurar a hacerlo para que cuando estemos en directo podamos hacer un Card Meet ahí para nosotros solos y no tener vehículos de los NPC. Pues sí, más que nada de los NPC, porque siempre que hago Card Meet es sesión por amigos. Y te recuerdo que también este vehículo te lo puedes llevar totalmente gratis completando los desafíos que nos dice ahí. Y este coche va a cambiar cada semana. Y por último te aviso que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar aquí abajo en el comentario fijado de este video, para que entres, donde puedes tradear, puedes hacer callo por callo, bootgun por bootgun. Si necesitas ayuda en un golpe, puedes preguntar ahí también si alguien te quiere ayudar, también como un golpe. Y pues también si quieren jugar y están aburridos y quieren jugar con alguien, también pueden preguntar si alguien quiere jugar con ustedes. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este hermoso video. Nos vemos la próxima y se cuidan, cracks. Adiós.